Muy bien. ¿Listo? ¿Estamos listos? Están preguntando la doctora Elizabeth Mejía. No sé si ya me pueden escuchar las personas que están en este momento conectadas, que me den una luz. Héctor, ¿me escuchas? Sí, doctor, fuerte y claro. Ok, perfecto. Bueno, amigos de Reviva, buenísimas noches. Para mí es un placer el día de hoy. Moderar esta mesa del taller que tenemos de la red de VIH del Valle del Cauca. Ustedes saben que este es un grupo que viene trabajando en la educación médica continuada ya hace varios años y venimos liderando diferentes proyectos de investigación. A las personas que se conectan de todas las regiones de Colombia y aquellas que pueden conectarse desde el exterior, bienvenida, bienvenidos. Y espero que el día de hoy en sus actividades del COVID, pues haya todo estado y haya marchado lo bien y podamos disfrutar esta hora en compañía de una gran amiga, una colega, una compañera de trabajo, una alumna, ya me toca que decir esto. Tenemos a la doctora Diana Marcela Escobar Cárdenas. Ella es médica especialista en medicina interna de la Universidad ICESI. Hizo su especialidad en hepatología en la Universidad de Antioquia y pues viene trabajando en la Fundación Valle de Lili ya como hepatóloga y pues venimos manejando diferentes pacientes con infección. Y el día de hoy la doctora Diana Marcela nos va a hablar de un tema muy interesante acerca de la recidiva versus reinfección en el virus de la hepatitis C. Este es un tema, un título muy atractivo, muy interesante, y vamos a escuchar entonces a la doctora Diana Marcela. Doctora, buenas noches y bienvenida. Y este grupo y este escenario es para usted. Bienvenida. Héctor, si le puedes ayudar a la doctora entonces. Bueno, vemos un momento, debe tener problemas en la conexión. Esto es algo normal, habitual, en lo que tiene que ver con la conectividad. Y bueno, nada, vamos a darle un tiempo a la doctora. Si quisiera, veo que nos están saludando de varias partes. A ver, aquí tenemos a Carol Tatiana Colorado. Vamos a mirar acá, cerrar. Estoy aprendiendo a manejar esto. Y ok, estamos a Olga Lucía Ramos. Bienvenida a Luz Marina, a la doctora Elizabeth. A Sonia, Rosario, buenas noches. Está Yamile Nova. Bienvenida, Yamile. Estamos dando tiempo a la doctora para que se pueda solucionar el problema técnico. Y el medallo, eso, Elizabeth. Claro que sí. Bienvenida y qué Buenas pena. noches, perdón, es que tenía algún problema con el audio, qué pena con ustedes. Nada, Anita. Bienvenida a compartir todo ese conocimiento al grupo de la Red de Investigación de VIH del Valle del Cauca. Para nosotros es un placer contar contigo y con toda la experiencia que tienes ya en este campo, con tu don de gente en el manejo de los pacientes coinfectados. Y pues bueno, vamos a aprender mucho, eso sí, de este tema tan interesante, cambiante, dinámico en los últimos 10 años. Y bienvenida y el escenario es tuyo, Diana. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y espero poder compartir con ustedes pues este momento, pues, ay, regálenme un segundo.
Perdónenme, la tenía acomodada cuando empezó el problema de audio. Pues buenas noches. Como les contó el doctor García, yo soy Diana Marcela Escobar, soy especialista en medicina interna y hepatología clínica. Y el fin de la charla de hoy es pues, compartir con ustedes cómo ha sido la evolución del tratamiento de la hepatitis C, así como esta población de especial interés que es la coinfectada VIH, hepatitis C, hacer como un análisis y ponernos de acuerdo en cómo abordar la reinfección y la recurrencia de la infección. Pues mis conflictos de intereses y la charla, pues quiero como desarrollarla como en este orden. Vamos a hablar un poco de lo que es el escenario de la coinfección VIH-hepatitis C. Posteriormente vamos a hablar un poco de tratamiento. O hablar de reinfección y resistencia, sobre todo vamos a definirlos y vamos al final a hacer algunas conclusiones. Quiero que sepan que durante la charla voy a hacerle algunas preguntas al público, son de opción múltiple y es más que todo para ver cómo nos estamos comunicando. Igual, otra vez, muchísimas gracias por esta invitación. Para hablar de hepatitis C, pues tengo que contarles que, pues, cuál es la carga de la enfermedad en el mundo y siempre las charlas de hepatitis C empezarán con este dato tan importante de prevalencia y es que 71 millones de infectados, pues, se estima que es el número de infectados que hay en el mundo. Creemos que más o menos hay 1.75 millones de infecciones nuevas al año y que traen consigo una mortalidad de cerca de 400.000 personas. Esto se hizo, pues esta es una observación del 2015. Considerando que es una enfermedad de interés en salud pública y tratando de disminuir esta carga de la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud estableció unas metas para desarrollar al 2030, que en el escenario de los antivirales de acción directa, con estas tasas de curación tan altas se veían posibles. Entonces, lo que busca la Organización Mundial de la Salud es reducir el número de infecciones en un 90% para el 2030 y que la mortalidad asociada a hepatitis virales se disminuya en un 65%. Sin embargo, en el espacio que ocupa el coinfectado VIH hepatitis C, esto tiene un valor diferente. Entonces, quería preguntarles ustedes qué saben de cómo es la relación entre el VIH y la hepatitis C, que si los pacientes coinfectados tienen peores desenlaces comparados con los monoinfectados por hepatitis C. Vamos a ver qué opina el público. Segles, y vamos a dar como 30 segundos más o menos para que compartan con nosotros su experiencia o su conocimiento en cuanto a los desenlaces de los pacientes coinfectados con VIH hepatitis C. No sé si alguien contestó la pregunta para ver las respuestas. Vale, de los que participaron, el 87% contestó que sí, hay peores desenlaces, el 13% no, pero pues revisemos cuál es la asociación o cuáles son estos desenlaces. Perdón. Y es que sabemos que los pacientes coinfectados con hepatitis C, VIH tienen una mayor progresión de la enfermedad hepática. Estos factores asociados tanto a características del hospedero como de la infección por VIH como de la infección por hepatitis C. En cuanto a la infección aguda, no tenemos datos muy claros porque normalmente cursa asintomática. Sí sabemos que el 15% de estas infecciones son por contacto sexual y se ha documentado que la carga viral obtenida en semen para hepatitis C tiende a ser muy alta. Una desventaja absoluta que tienen los pacientes coinfectados es que mientras que los pacientes monoinfectados tienen un chance de curarse espontáneamente de la hepatitis C de entre el 30 y 40%, los pacientes coinfectados con VIH tienden a cronificarse en un 80%. De la experiencia que tenemos de la terapia antirretroviral es que los pacientes coinfectados tienen una mayor progresión a SIDA con una menor recuperación de CD4 comparados con los pacientes monoinfectados. Asimismo, los pacientes coinfectados con VIH hepatitis C
presentan cirrosis de 12 a 16 años antes que los pacientes solamente con hepatitis C. Y una vez esa cirrosis se descompensa, la sobrevida se estima en alrededor de 13 meses. Entonces, sí, los pacientes coinfectados tienen peores desenlaces. Estos eran los factores asociados a progresión de la fibrosis de los que les estaba comentando ahorita. Y los relacionados básicamente con el VIH son la duración de la viremia, la presencia de activación inmune, el conteo CD4 bajo y el uso de antivirales, de los antirretrovirales. En cuanto a la hepatitis C, juega un papel muy importante el genotipo y la duración de la infección. Asimismo, los pacientes con esteatosis, los hombres, la edad joven al adquirir la infección y el estilo de vida, sobre todo el consumo de alcohol, pues juegan un papel preponderante para el desarrollo de la fibrosis, actuando el desarrollo de cirrosis a corto plazo en los pacientes coinfectados. Sabemos que la enfermedad hepática es la segunda causa de muerte en la población coinfectada VIH con hepatitis C. Yo creo que este dato es muy sumamente importante porque esta mortalidad asociada a enfermedad hepática en un 90% es responsabilidad de la infección por hepatitis C. El riesgo de que un paciente con VIH adquiera hepatitis C es 6 veces mayor que una persona sin VIH. Y este dato de prevalencia también es importante para el desarrollo de la charla y para saber cómo vamos a abordar esto de la reinfección y la resistencia, específicamente porque la prevalencia es muy variable. A nivel Sin embargo, cambia según diferentes tipos poblacionales y según diferentes áreas geográficas. Que esto es importante para asesorar la reinfección y la resistencia. Un ejemplo claro es este estudio, esto es un meta-análisis en el Lancet, donde nos comentaban cómo era la prevalencia a nivel general y con las diferentes poblaciones de interés. Entonces, en general, la prevalencia, esto se midió con anticuerpos para hepatitis C a nivel global es del 2.4 y esto lo vemos claramente donde pues no hay mayores datos y los países que están marcados entre 5 a 15% de prevalencia. Cuando vamos a la población embarazada y los heterosexuales, vemos que cambia la prevalencia. Entonces, países donde antes no había datos muy claros de población general como Estados Unidos y Canadá, ahorita tienen datos más relevantes, así como el sureste asiático. Ya en poblaciones como los hombres que tienen sexo con hombres, empezamos a ver un aumento de la prevalencia de coinfección VIH, hepatitis C, sobre todo en países de Estados Unidos y Canadá, así como Perú y Argentina y algunos los países de Asia y Australia, donde ya las prevalencias de coinfección alcanzan hasta un 50%. Para los pacientes usuarios de drogas endovenosas, ya la presencia de coinfección cobra todavía más protagonismo y, por ejemplo, países como Estados Unidos y Canadá reportan una prevalencia de coinfección de hasta el 75%. Esto es importante para el tratamiento. No sé si ustedes, recuerdan cómo era el tratamiento en la terapia con interferón y ahorita, cómo es el tratamiento con los nuevos antivirales directos. Entonces, en su experiencia y en lo que han vivido, ¿ustedes consideran que los pacientes coinfectados son una población difícil de tratar? Démosles 30 segundos para contestar esta pregunta muy corta.
Bueno, aquí tenemos una respuesta interesante porque la mitad de los asistentes, pues los participantes en esta pregunta contestaron que sí, el 56%, y el 46% contestó que no. Vemos entonces que el tratamiento ha tenido una evolución maravillosa en los últimos años. Más o menos hasta el 2009 pensamos que teníamos la batalla perdida. Y es que en 1991, con el interferón, teníamos unas tasas de respuesta al tratamiento muy bajas, entre el 6 y el 16%, con muchos problemas, tanto en adherencia como en contraindicaciones, tolerancia al medicamento y efectos adversos que podían acceder al tratamiento, con un chance de curarse muy bajo y con muchísimos efectos adversos. Ya con la asociación Arribavirina, el escenario de la respuesta al tratamiento cambió considerablemente y alcanzamos respuestas virales sostenidas hasta en el 42% de los pacientes que recibieron este tratamiento. Sin embargo, los efectos adversos continuaban siendo muy importantes y a considerar. Asimismo, las indicaciones del tratamiento continuaban siendo las mismas y los pacientes que podían acceder a este eran muy limitados. Ya con el cambio a interferón, el interferón pegilado, tuvimos mejores respuestas, aún así la tolerancia al medicamento y los efectos adversos continuaban siendo un problema del día a día. Y ya para el 2000, pues con el desarrollo, para el 2011, con el desarrollo de los antivirales de acción directa, nos llenamos de esperanza. Pensamos que de verdad íbamos a poder darle la batalla a la hepatitis C que iba perdida hasta ese momento y alcanzamos tasas de curación mayor al 70% con una mayor posibilidad de tratar pacientes. Ya con el desarrollo de los nuevos medicamentos, los antivirales de acción directa de segunda generación, todavía fue más esperanzador para todos poder alcanzar a erradicar la hepatitis C en el mundo. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué decimos que, por qué se consideraba que los pacientes con VIH hepatitis eran una población difícil de tratar? Y es que en la era del interferón, muchos pacientes tenían contraindicación específicamente y adicionalmente la tasa viral, la respuesta viral sostenida 24 semanas de los pacientes coinfectados que podían acceder al tratamiento era apenas del 17%. Es por eso que en la era del interferón los pacientes con VIH eran considerados pacientes difíciles de tratar. Había muchísimas interacciones, los pacientes tenían poca adherencia con muchos efectos adversos y eso fue lo que los catalogó como tal. Sin embargo, con los antivirales de acción directa, vemos tasas de curación o de respuesta viral sostenida en los pacientes con HIV como los pacientes comparables con los pacientes monoinfectados. Aquí están los medicamentos que usamos habitualmente como el sofosbuvir, el ifazvir, el 3D, el grasoprevir, el vasvir, el sofosbuvir, daclatasvir con ribavirina y tenemos tasas de respuesta viral sostenida comparables con la población general. Adicionalmente, el estudio Astral 5, donde se trataron 106 pacientes con infectados HIV y hepatitis C con sofosbuvir velpatasvir por 12 semanas, se alcanzó una tasa de respuesta viral sostenida del 95%. Lo que nos lleva a pensar, oye, pues los pacientes con VIH no son de difícil tratamiento, ya no tendrían por qué ser una preocupación y podemos pensar en que sí podemos curar, o sea, cada vez vemos más cerca la posibilidad de curación de la hepatitis C y de la erradicación a nivel mundial. Sin embargo, los estudios no son muy alentadores y tenemos, pues vemos que a pesar de este tratamiento, de que aumentamos la posibilidad de que alguien reciba, que aumentamos el, pues tenemos menos efectos adversos, menos contraindicaciones, los pacientes con cirrosis de diferente genotipo, infectados por diferentes genotipos, pueden acceder a este tratamiento, incluso pacientes que habían fracasado interferón eran candidatos a recibir este tratamiento sin que esto representaba mayor gasto, una pastica al día, era
pues una noticia que nos llenaba de emoción. Sin embargo, la incidencia de hepatitis C pues no fue mejor comparando 1990 con 2014. Es más, se incrementó, sobre todo en pacientes VIH positivo, hombres que tienen sexo con hombres, que alcanzó a ser de 18 por cada 1000 años paciente. Esto para los que tratamos hepatitis C siempre ha sido difícil porque, pues, ¿cómo es posible que tenemos nuevos medicamentos y aún así apenas el 2% de la población infectada puede acceder al tratamiento? Y ya no podemos escudarnos detrás de la presencia de no es que tiene contraindicación, no es que de pronto va a fallar, no es que qué vamos a hacer con este paciente. Ya que los podemos tratar, pues tenemos que ver qué vamos a hacer con los pacientes que no se curan. Entonces, siempre que un paciente no se cura, y esta es como la preocupación de todo el mundo, específicamente con los pacientes hombres que tienen sexo con hombres coinfectados con HIV, los pacientes usuarios de drogas endovenosas que también tienen coinfección por VIH, es esos pacientes, ¿por qué son los que más aportan a esta imposibilidad para curar y erradicar la hepatitis C? Porque estos pacientes son los que más presentan carga de la enfermedad, reinfección o recurrencia. Entonces, no tenemos claro como el escenario de qué vamos a hacer, cómo vamos a seguir a estos pacientes. Entonces, para poder hablar de esto, primero tenemos que hablar de las definiciones. Entonces, el término recurrencia se usaba en la terapia con interferón, básicamente porque la terapia con interferón no era una terapia dirigida al virus, más dirigida a que el hospedero generara una respuesta inmune capaz de curarlo, ¿sí? Entonces, la recurrencia es una palabra sacada de la terapia con interferón. Ahorita tenemos que ver de los pacientes, si hay resistencia o si hay reinfección. Y estas son las dos preocupaciones que tenemos y por eso es que vamos a hablar de eso. Entonces, para hablar de las dos, primero tenemos que definir qué es respuesta al tratamiento, ¿sí? Para poder hablar de reinfección y de resistencia. En la era del interferón se hablaba de aclaramiento espontáneo para todos aquellos pacientes que habían tenido un diagnóstico de hepatitis en algún momento. Posteriormente se tomaban dos muestras consecutivas con una diferencia de 28 días y sin tratamiento tenían estas dos cargas virales negativas. Esto se llamaba aclaramiento espontáneo. Para los pacientes que tenían tratamiento, una vez completadas por lo menos 12 semanas de terminado el tratamiento, se hacían cargas virales con 18 días de diferencia y si estas dos cargas virales estaban negativas, se consideraba que el paciente había tenido una respuesta al tratamiento. Esto es importante saberlo porque en la era de los antivirales directos tomamos muchas cargas virales, pero ninguna de estas cargas virales tiene indicación ni de prolongar el tratamiento, ni de pararlo, ni nos hacen ninguna anotación adicional con estas cargas virales. Es por eso que en todos los estudios que leemos con antivirales directos vemos una carga viral que se toma al día 2 en algunos estudios, pero habitualmente son al mes de tratamiento, a las 8 semanas de tratamiento, a las 12 semanas de tratamiento, terminado el tratamiento para las que son de 12 semanas o para las que son de 24 semanas a las 24 semanas, se tomaba una carga viral 12 semanas después de terminado el tratamiento y en los estudios iniciales se tomaba también una carga viral 24 semanas después de terminado el tratamiento. Y en estos estudios, esas cargas virales de inicio no nos hablaban del pronóstico ni de qué iba a pasar con ese paciente. Se tomaban única y exclusivamente para determinar adherencia al tratamiento. Entonces, con las actividades de acción directa, hablamos de respuesta viral sostenida para los pacientes que tienen RNA para hepatitis C no detectable después de 12 semanas de terminado el tratamiento. Entonces, esto es importante porque, los pacientes que tienen carga viral positiva entre la semana 12, o sea, terminado el tratamiento, voy a decirle terminado el tratamiento, y antes de alcanzar respuesta viral sostenida, normalmente son pacientes que tienen resistencia al tratamiento. Entonces, ahí ya no se habla de recurrencia, ¿sí? Sino que se habla de resistencia al tratamiento o tienen algún factor asociado a tratamiento fallido.
Entonces, para entender resistencia tenemos que entender el virus. Pues como ustedes saben, el virus tiene dos fases de replicación con el tratamiento que es altamente efectivo y específicamente los regímenes basados en sofosbuvir, la tasa de resistencia a estos medicamentos es muy baja. Sin embargo, una vez terminado el tratamiento, existen polimorfismos en el virus que se asocian a resistencia. Existen muchos polimorfismos descritos en la literatura y una vez el tratamiento se suspende, estos virus con estas sustituciones empiezan a proliferar y se replican generando cargas virales positivas que habitualmente se presentan entre el final del tratamiento y antes de alcanzar la respuesta viral sostenida. Entonces, un ejemplo muy claro es este paciente que le empezamos a dar un tratamiento basado en sofosbuvir. Al final del tratamiento tuvo terminó con carga viral negativa, pero antes de poder alcanzar la respuesta viral sostenida, digamos, le tomé una carga viral antes de la semana 12, en la semana 4 y esta está positiva, muy seguramente ese paciente no tiene una reinfección, sino se trata de un virus resistente. Les comparto aquí algunas sustituciones asociadas a resistencia disponibles en la literatura. La resistencia en la era de los antivirales directos es un tema extenso que tiene tanto de ancho como alto. Es importante es que sepamos hablar de esto y que existe la resistencia como primera opción de preocupación y para pensar en el tratamiento a futuro. En la práctica clínica, ¿cómo usamos estas sustituciones asociadas a resistencia? Estas son unas recomendaciones de la Guía Internacional de Hepatitis C, donde, por ejemplo, para los pacientes con genotipo 1A que sean considerados para el Bazvir-Grasoprevir, deberíamos buscar RAS, sustituciones asociadas a resistencia. Asimismo, los pacientes que sean candidatos al Edipasvir-Sofosbuvir, con o sin cirrosis, que estén infectados por genotipo 1A y que ya hayan recibido tratamiento, deberíamos también considerar hacer búsqueda de estas sustituciones asociadas a resistencia. Para los pacientes que tengan cirrosis infectados por genotipo 3, sin tratamiento previo o con tratamiento previo, que uno piense en considerar sofosbuvir, velpatasvir, a estos pacientes también existe recomendación acerca de buscar sustituciones asociadas a resistencia, específicamente esta Y93H, donde recomiendan adición de ribavirina. Ya en el concepto, para desarrollar el concepto de reinfección, tenemos que saber que la reinfección es considerada como el RNA detectable para hepatitis C después del aclaramiento. Recuerden lo que era aclaramiento en la era del interferón, recuerden lo que era aclaramiento o respuesta viral sostenida en la era de los antivirales directos. Sin embargo, este concepto de reinfección tiene un problema grandísimo y es que requiere obligatoriamente de pruebas genéticas. Necesitamos documentar por medio de pruebas genéticas que el virus es diferente al de la primera infección. Ay, perdón. Es así como en la práctica es muy improbable que logremos genotipificar y adicionalmente hacer una extensión de todo el virus para saber qué tan relacionado está con el virus de la primoinfección. Y es que este reporte de las pruebas genéticas te dice cuánta probabilidad hay de que sea el mismo virus. Asimismo, puede haber, muy seguramente es el mismo virus, pero no te pueden garantizar en un 100% que es el mismo virus. Pero ¿qué sabemos de verdad? ¿Qué tan importante es esta reinfección? Porque miren que yo ya les estoy diciendo que la reinfección es posible porque los anticuerpos para hepatitis C no le confieren a la gente protección. Y entonces, ¿cómo así que si el paciente no logra la respuesta viral sostenida después de la semana 12? Pienso en resistencia, pero que si la logra la semana 12 y posteriormente, digamos al año, a los 2 años de seguimiento, vuelve y tiene una carga viral, yo tengo que pensar en que puede ser una reinfección o puede ser simplemente un virus que quedó latente. Entonces vamos a hablar de verdad qué es la reinfección.
¿Qué gasto tiene? ¿Qué costo tiene esta reinfección? ¿Cuál es su incidencia? Entonces, la reinfección se ha estudiado según el riesgo de reinfección. Y es que tenemos muy claro que hay ciertas poblaciones que tienen factores asociados a reinfección. Entonces, sabemos, por ejemplo, que los usuarios de drogas endovenosas tienen una incidencia de reinfección de más o menos 1.1 por cada 1000 años persona. Los pacientes con HIV tienen una incidencia de reinfección del 2.56 por cada 10.000 años persona. Los pacientes que tienen HIV, que además son usuarios de drogas endovenosas y que tienen hombres que tienen sexo con hombres, tienen un riesgo 8 veces mayor a la población que solamente tiene uno de estos factores para reinfección. En esta tablita vemos cómo en el, pues se describió como el riesgo de reinfección en el seguimiento a 5 años. Y estos pacientes de alto riesgo eran aquellos que tenían alguno de estos factores de riesgo, como la infección por VIH, que tenían al menos estos factores de riesgo, infección por VIH, usuarios de drogas endovenosas o hombres que tenían sexo con hombres. Esos eran los que se conocían como pacientes de alto riesgo. Entonces, mientras que las personas con bajo riesgo, que eran aquellos que no tenían ninguno de estos factores, tenían un riesgo menor al 1%, tanto de, ellos le llaman recurrencia tardía, porque en la época del interferón había reactivación del virus por el virus que quedaba en reservorios. Sin embargo, esto ahorita, en la era de los antivirales de acción directa que son tan eficaces, pues esto es más bien anecdótico. Existen reportes de casos, pero lo que les digo es más bien anecdótico. Entonces, en estos pacientes con bajo riesgo, la posibilidad de que tuvieran una recaída, una reinfección o una recurrencia era mínima. Entonces, por ejemplo, ven que el riesgo de recurrencia tardía era muy bajo, el riesgo de recurrencia temprana igual era muy bajo y el riesgo de reinfección ni siquiera se alcanza a ver en la tablita, que es la barra roja. En los pacientes con alto riesgo, que eran aquellos pacientes que tenían, pues eran hombres que tenían sexo con hombres y usuarios de drogas endovenosas, esta incidencia sí fue más considerable, que alcanzó más o menos el 10%, sobre todo el riesgo de recurrencia, aquí demostrado. Este estudio, como es un metaanálisis, tiene pacientes de la era del interferón incluidos. Y los que se hacían para ese momento a veces no eran buenos, entonces uno de verdad no puede estar 100% seguro que los reinfectados son reinfectados y los que eran recurrentes son recurrentes. Asimismo, los pacientes con infectados HIV, hepatitis C, que adicionalmente tenían estos factores de riesgo, tenían un riesgo todavía mayor de reinfección y de recurrencia. Igual viene siendo muy poca población. Como no podemos hacerle genotipo, estudios genéticos a todos los pacientes en los que yo no sé diferenciar reinfección y recurrencia, esto es como un abordaje en cuanto a tiempo para asesorarnos, pues para decidir si es una reinfección o si es una recurrencia. Entonces se recomienda que los pacientes que reciben, una vez inicia el tratamiento, uno debería siempre cuantificar cuál es el riesgo de reinfección basado en estos factores que ya discutimos. Al final del tratamiento, revisar si hubo viremia recurrente antes de alcanzar la respuesta viral sostenida. Estos pacientes muy probablemente se trate de cepas resistentes, sin embargo, pueden ser reinfectados. Por eso siempre se recomienda la toma de genotipo para hacer como un primer abordaje de si es un virus diferente. Para los pacientes que una vez alcancen la respuesta viral sostenida en la era de los antivirales directos, se considera que lo que pase de aquí en adelante muy posiblemente se trate de reinfección. Y es que la eficacia de los antivirales de acción directa de segunda generación, yo creo que lo que queda por esperar de desarrollo de estos antivirales es más el acortamiento de los tratamientos, que haya algo más potente, que haya algo más eficaz en el desarrollo de los antivirales, digamos, de tercera generación.
toda esta charla y todo el desarrollo de esto y de la revisión que hice, debería hacerles genotipo para ver si se trata de una reinfección o una resistencia. Entonces me lleva a preguntar si deberíamos genotipificar a todos los pacientes con alto riesgo de recurrencia. Entonces digamos que llega a su consulta un paciente con infectado VIH, hepatitis, usted lo asesora en cuanto al riesgo de reinfección, perdón, y este paciente tiene factores endovenosos. Entonces, ¿usted este paciente lo va a genotipificar o no lo genotipifica? ¿O piensa en que ese paciente tiene un riesgo alto de reinfección? Entonces, pensando en que va a fallar, ¿lo voy a genotipificar? ¿Yo lo pueda genotipificar después y poder hacer como una diferencia entre ambos genotipos? En esta respuesta, en esta pregunta específica, pues tenemos que ver qué implica tener tratamientos individualizados. Y es que siempre que yo voy a cambiar o voy a individualizar un tratamiento, tengo que pensar en que si esta decisión que estoy tomando va a incrementar la tasa de respuesta viral sostenida. Entonces, claramente tomarle el genotipo al paciente antes del tratamiento no me va a cambiar la tasa de respuesta viral sostenida porque le voy a dar el mismo tratamiento. No voy a hacer un tratamiento diferente, no le voy a dar otro medicamento diferente al que tenemos disponible actualmente, que es el sofosbuvir velpatasvir. Entonces, hacerle genotipo antes de decidir el tratamiento, pues no me va a cambiar esa decisión. Si disminuye los efectos adversos, pues no, hacerle genotipo no, como no me va a hacer cambiar el tratamiento, pues no me va a hacer disminuir los efectos adversos y tampoco me va a mejorar la adherencia. En cuanto a si me va a reducir los costos, pues claramente no, porque los tratamientos actuales pues para todos los genotipos están pensados precisamente para que yo no tenga que genotipificar a los pacientes antes del tratamiento y me ahorre ese paso. Entonces, efectivamente lo que estoy haciendo es aumentando el costo. Y es que en la era del interferón, la motivación detrás de la terapia guiada por carga viral, era incrementar la respuesta. Hay otros que pues no. Entonces, por eso estos estudios donde se han metido pacientes con todos los genotipos y han tenido buena respuesta viral sostenida, pues para el primer tratamiento es justo que estos pacientes no se traten como pacientes difíciles de tratar. Quiero recordarles que el chiste del tratamiento en hepatitis C es evitar la historia, pues hacer un cambio en la historia natural de la enfermedad. Es por eso que si tratamos a estos pacientes cuando están aquí, la progresión de la enfermedad es mínima. Ya una vez el paciente ha desarrollado cirrosis, ya algunos de los desenlaces asociados a cirrosis ya no los voy a disminuir. Entonces, el paciente tengo que seguirlo tamizando para hepatocarcinoma y ya todo, pues, perdí, por decirlo así, gran parte de la energía que invertí en tratarlo. Entonces, por eso tenemos que tratar de darle tratamiento a los pacientes aquí. Esto es como un esquema de cómo asesorar el tratamiento para los pacientes con infectados VIH, hepatitis C, buscando la erradicación. Entonces, una vez el paciente se haga el diagnóstico, pues hay que tratar de incluirlo en algún programa. A mí los programas de VIH aquí en Colombia me parecen muy completos y yo creo que estos programas son ideales para poder hacer el tratamiento y buscar pues, la erradicación de la hepatitis específicamente en la población infectada con VIH. Están sumamente organizados, son muy metódicos y yo creo que el seguimiento que se logra con estos grupos, estas clínicas de tratamiento de VIH, es una cosa pues de mostrar. Aquí, antes de empezar el tratamiento, uno siempre debería asesorar al paciente, pues hacerle saber cuál es el riesgo de reinfección y asimismo uno saber a qué se está enfrentando para ver qué va a hacer en el futuro. Sobre todo tener en cuenta a los pacientes usuarios de drogas endovenosas y los hombres que tienen sexo con hombres y hacerles como
despertar en ellos la necesidad de autocuidado. Una vez se acabe el tratamiento, tengo que volver a hacer este abordaje de la reinfección para reforzar eso que se les dijo antes del tratamiento y poder lograr pues, la cura del paciente. Asimismo, poscura, la recomendación es que estos pacientes se sigan tamizando. Y la tamización en pacientes que ya se han curado, pues han tenido respuesta viral sostenida para tratamiento de hepatitis C, es que se hagan cargas virales periódicas. La periodicidad de esta carga, de estas cargas virales es un tema que tiene mucho de económico como de posibilidades en el sistema en el que vivimos. Y es que no sé qué tan factible sea hacerle cargas virales cada 3, cada 6 o cada 12 meses o incluso más tiempo a pacientes coinfectados y qué costo representa esto. El trabajo en asesoramiento en cuanto a reinfección y autocuidado nunca debe parar. Asimismo, como estos pacientes, muchos, pues un porcentaje importante, ha de tener algún grado de fibrosis hepática. Es importante que recuerden ustedes que ven estos pacientes porque no todos llegan al hepatólogo, muchos están con ustedes. Estos pacientes que tienen fibrosis avanzada, sobre todo los que tienen fibrosis grado 3 o grado 4, así no tengan varices esofágicas y la cirrosis rampante aquí cantada, estos pacientes tienen que ser tamizados para hepatocarcinoma. Esa es una cosa que frecuentemente se nos olvida y genera mucha morbimortalidad en los pacientes coinfectados. Estos son como algunos de los ejes a desarrollar en las clínicas donde se tratan pacientes con VIH y hepatitis C. Y lo que se trata siempre es de una tamización. Esto sirve para toda la población y es la expansión de los criterios para que todos nos acordemos que cualquier persona puede tener hepatitis C. Hace poco, la Asociación Americana de Hígado recomendó que todas las personas alguna vez en su vida tuvieran una tamización para hepatitis C. Y es que en Latinoamérica, por ejemplo, no tenemos como un factor de riesgo determinante para hepatitis C. Entonces, hay muchos pacientes, casi la mitad de la gente que tiene hepatitis C aquí en Colombia incluso no sabe cómo la adquirió. Entonces, no podemos simplemente quedarnos con aquellos pacientes que recibieron sangre, receptores de órganos, que usan drogas endovenosas o que tienen pues hombres que tienen sexo con hombres. No, tenemos que ir más allá para encontrar mayor cantidad de pacientes y esa es una de las metas del 2020 del Día Internacional de la Hepatitis y es encontrar a los millones perdidos. Entonces, vamos a tamizar más, vamos a expandir criterios de tamización. El diagnóstico, pues uno siempre quiere que sea más simplificado y ojalá de un solo paso, pero recuerden que el diagnóstico de hepatitis C se hace con carga viral. Entonces requiere que uno haga una tamización y adicionalmente compruebe el diagnóstico con una carga viral. Sin embargo, pues las cargas virales siempre son costosas, son difíciles de conseguir y muchos pacientes se pierden en este seguimiento de la carga viral, de que me mandaron una carga viral y ahorita tengo que volver a la EPS a autorizar, en fin. Es importante que aumentemos el acceso y especialmente pensemos en población vulnerable. En el escenario del coinfectado con VIH, hepatitis C, existe una población que son pues población carcelaria y población de bajos recursos. Por ejemplo, muchos usuarios de drogas endovenosas que viven en situación de calle. Estos pacientes pues va a ser muy difícil tratarlos. Yo creo que no es imposible y con un equipo multidisciplinario donde trabajo social, psicología y no, pues la verdad también me quedo como sin más ideas. Yo creo que con estos pacientes pueden curarse. Siempre asesorarnos y buscar la respuesta viral sostenida y hacer también un abordaje de la reinfección. Lo que ha demostrado tener mejor pronóstico, o sea, asociarse a mejor pronóstico, a mejor respuesta viral sostenida en pacientes con factores de riesgo para reinfección es la educación, el autocuidado. Pues siempre se recomienda la vigilancia y el trabajo multidisciplinario, trabajo social, psicología y pues todo el grupo que maneje el coinfectado.
La adherencia es muy importante, sobre todo por los efectos adversos con todos los medicamentos que toman los pacientes que tienen coinfección VIH, hepatitis C. Entonces, sí se recomienda que estos pacientes, pues el medicamento sea supervisado y que tengan gran acceso a atención ante cualquier duda, porque pues uno no quiere que el paciente le dé tos o le dé un estornudo y diga que fue el medicamento para la hepatitis C y lo suspenda. Y eso lo vemos pues regularmente. Asimismo, pues estas clínicas donde se trabaja con coinfectados, el seguimiento es vital y lo que les digo es una de esas cosas que pues yo creo que la pérdida de pacientes que tienen en las clínicas especializadas es bajo, pues me puedo estar equivocando. Siempre sigan la evolución de la enfermedad hepática. Recuerden que los pacientes con fibrosis continúan teniendo riesgo para carcinoma hepatocelular específicamente y la enfermedad hepática progresará eventualmente. Entonces recuerden tamizar. En cuanto a si hay reinfección o resistencia, más que todo lo que hablan en las guías y lo que uno encuentra en la literatura es lo referido a falla al tratamiento. Entonces, siempre que un paciente se le proponga un tratamiento, lo complete, tengo que evaluar si el paciente falló o no falló al tratamiento. Entonces, ahí es donde viene en temporalidad, puedo definir de pronto si es más probablemente resistencia o más probablemente reinfección. Sin embargo, la única certeza que yo tengo en cualquiera de los dos escenarios es tener la posibilidad de hacer los estudios genéticos del virus. Siempre que un paciente tenga falla al tratamiento, debe hacerse, debe volverse a revisar todo. Entonces, el genotipo, si es único versus combinación. Entonces, uno ahí siempre debe pedir genotipo cuando hay falla al tratamiento. Asimismo, recomiendan las guías y es obligatorio para considerar siquiera un segundo tratamiento la búsqueda de sustituciones asociadas a resistencia. Esto es una realidad en el mundo y es una cosa que nosotros también tenemos que empezar a trabajar porque apenas técnicamente empezamos hace poco a tratar a los pacientes con hepatitis C y a los coinfectados, pues también llevamos 3-4 años tratando a estos pacientes desde el 2016 aproximadamente. De pronto hay algunos antes con unos esquemas que no son basados en sofosbuvir. El sofosbuvir lo tenemos desde hace aproximadamente 2 años, más o menos un año y medio. Entonces vamos a empezar a enfrentarnos a pacientes que han fallado a terapias con sofosbuvir y no sabemos si es resistencia o reinfección. Entonces necesitamos trabajar en esta búsqueda de las sustituciones asociadas a resistencia y hacer todo muy metódico para saber qué es lo que vamos a hacer. O sea, nosotros vamos atrás, pero esto es una situación que vamos a empezar a ver en cuestión de 1 o 2 años. Siempre es importante cuantificar la fibrosis porque recuerden que una de las condiciones asociadas a falla del tratamiento es la presencia de cirrosis. Los pacientes cirróticos tienen menor tasa de respuesta al tratamiento que los pacientes sin cirrosis. Entonces, siempre hay que cuantificar la fibrosis y devolvernos ahí. Asimismo, los pacientes descompensados lejos son más difíciles de tratar que los pacientes que no están descompensados con cirrosis compensada. Entonces, pues tenemos posibilidad, tenemos varios estudios, tenemos el Sofovir, Patasvir, Voxilaprevir, pues que ahorita no está disponible en el mercado, pero pronto lo podremos contar con él, con respuestas virales sostenidas de pacientes que tuvieron falla de tratamiento con Sofosbuvir, Patasvir cercanas al 98%. Asimismo, tenemos otras combinaciones que vemos, por ejemplo, en el estudio Revenge de Sofosbuvir, Lasoprevir, Elbasvir más Ribavirina de 12 a 24 semanas en pacientes que fracasaron a terapias basadas en Sofosbuvir con respuesta viral sostenida del 100%. Igual fueron 26 pacientes, pero pues cuando yo logro tratar a muchos pacientes, tengo respuesta viral sostenida con tratamiento de primera opción cercana al 98%, pues tengo que tener una herramienta para tratar eso de 2% que se me quedó por fuera. Y si con estas terapias lo puedo lograr, sacándome de la cabeza que sean cepas resistentes, tengo que trabajar en evitar la reinfección. Y como ya les expliqué, la reinfección va más ligada a la educación que a tener una mejor terapia. Perdónenme. Bueno, entonces ya después de haber hablado de todo esto, ¿ustedes creen que debemos tratar a los pacientes coinfectados con VIH, hepatitis C con reinfección?
sea, una vez el paciente haya recibido una terapia estándar y se reinfecta, ¿debemos o no debemos tratar? Vamos a darles aquí 30 segundos para que... contesten. Bueno, ahorita sí me gustaría oír a los que dijeron que no, porque que fue el 10%. Bueno, aquí en cuanto a cómo trato a los pacientes que fracasaron a la terapia con antivirales de acción directa, por esto está por escribir. Esta duda que tenemos hoy la tiene el mundo. Igualmente los que empezaron a tratar pacientes que fracasaron a antivirales de acción directa fueron los antivirales de primera generación, pacientes que han fracasado a Cimeprevir, por ejemplo, donde la decisión es más fácil finalmente porque tengo terapia basada en Sofosbuvir, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer cuando empecemos a ver pacientes que fracasaron a Epclusa, que es la combinación Sofosbuvir-Velpatasvir, y vamos a tener estas charlas? Sin embargo, pues es importante que pues concluyamos algo de esto. Pues definitivamente los pacientes coinfectados tienen peor pronóstico que los monoinfectados y deben priorizarse para el tratamiento. Esto es una recomendación de todas las guías actuales. Y la condición de VIH en un paciente con hepatitis C no le limita ningún tipo de tratamiento. La respuesta viral sostenida es comparable a la población monoinfectada, entonces no deben considerarse más una población difícil de tratar. Siempre evaluar el riesgo de reinfección, sobre todo en los hombres que tienen sexo con hombres y los usuarios de drogas endovenosas. Y aquí el manejo interdisciplinario es vital. O sea, poder comunicarse y que todo un grupo intervenga en un paciente va a ser, yo creo, que la receta para tener una buena tasa de respuesta al tratamiento. Siempre que haya falla al tratamiento, pues pensar en si es una resistencia o si es reinfección. Pensar en pedir genotipo. Buscar las sustituciones asociadas a resistencia. Esto es un tema que en Colombia todavía tenemos que discutir mucho. Buscar siempre la cirrosis y si esta está descompensada y siempre pensar en reinfección. Recuerden que el plan es eliminar la hepatitis. Reduzcan la mortalidad asociada a hepatitis hasta en un 65%. Y que es tarea de todos buscarla, diagnosticarla, tratarla y buscar esa respuesta viral sostenida. Muchísimas gracias por participar, por participar en las preguntas y espero que haya contestado algunas preguntas de las que tenían. Yo sé que no todas porque hay unas que todavía tenemos todos, pero sí espero que hayamos aclarado algo. Gracias. Doctora Escobar, muchísimas gracias por esta información tan interesante. Yo creo que para muchos de nosotros, que a pesar que manejamos pacientes con coinfección, nos estamos enfrentando a estos problemas, estos dilemas con los pacientes. Tenemos muchas preguntas. Ha sido un éxito acá, digámoslo, en el sentido de tener tantas personas conectadas, llegamos a tener casi 170 personas conectadas, muchas preguntas, pero quisiera un poco empezar. Hablábamos que las tasas de curación están alrededor del 90 al 95% en general. Doctor, regáleme un segundo, yo mejoro el audio porque no lo estoy escuchando bien, perdóneme. Ok, no sé si ya me escuchas mejor. No, regáleme un segundo. Es que... Oh. Hola, ¿me escuchas? Doctor, regáleme un segundo. Vale, tranquila. ¿Me dices, Ari? Estoy tratando de... ¿Qué está el...? ¿Aló, me escuchas? Sí, doctor, ya lo oigo mejor. Ok, vale, para empezar, las preguntas quisiera un poco ponernos en contexto. Sabemos entonces que las tasas de curación están oscilando alrededor del 90 al 95% en la mayoría de nuestros ensayos clínicos
que se han hecho con estos inhibidores de proteasa. Pero en la vida real, entonces, ¿cuál es la tasa de curación? Porque se está presentando estas pacientes que se están o reinfectando o que están presentando un fracaso al tratamiento. Bueno, entonces, de la experiencia que tenemos, pues usted participa en la clínica de hepatitis C de la Fundación, entonces pues usted sabe que nosotros tenemos buena tasa de respuesta. Nosotros, que no tenemos tantos pacientes coinfectados, tenemos pues tasas de respuesta viral sostenida casi el 99.9%. Tenemos un solo paciente que ha fracasado a sofosbuvir velpatasvir. Lo que se escribe en la literatura de este aumento en la incidencia en la población de coinfectados, dentro, son hipótesis obviamente, es que ante el acceso a mejores tratamientos sin mayor, ha dejado de ser una preocupación para algunas personas. Pensar que pueden acceder a un tratamiento fácil y sin tanto efecto adverso, era como algo que esperaba mucha gente que pasara con el desarrollo de los nuevos antivirales. Asimismo, se ha encontrado que esta población de coinfectados que ha aumentado la incidencia son pacientes jóvenes, usuarios de drogas endovenosas, son prácticas que describen en la literatura donde hacen fiestas, pues, donde se exponen a drogas endovenosas, son hombres que tienen sexo con hombres, entonces tienen muchos factores asociados a infección. Entonces, por eso se cree que la incidencia ha aumentado. Adicionalmente, pues ya hay otras drogas endovenosas y intranasales, pues que se aspiran, que también aumentan el riesgo de infección por hepatitis C. Pero ¿no crees que más que el escape viral del virus esté dado más es por otras condiciones? Bueno, hablamos de la reinfección, que a pesar que en Colombia tenemos una incidencia importante, no es las mismas tipos de costumbres y exposición como sí lo podemos ver en zonas geográficas como en España o en algunas ciudades en los Estados Unidos, donde además el uso de drogas por vía parenteral es muy elevado. ¿No será que las condiciones realmente de esas recaídas están dadas más es por la, problemas de dispensación, problemas de adherencia, de no seleccionar de forma adecuada al paciente? Dado que esto nosotros lo vimos en VIH, cuando empezaron las terapias antirretrovirales y estos pacientes empezaron unos a fracasar, mucho era debido a que el tratamiento no lo consumían de forma regular, no eran adherentes a los tratamientos. ¿No será que eso es lo que está ocurriendo ahora con el tratamiento del virus de la hepatitis C? Porque una cohorte, pues, se sabe que el 10% van a abandonar, ¿sí? Y tener tasas de éxito en la vida real del 99%, eso es porque estamos ahí, estábamos encima. Pero en muchos de los programas no se tiene esa situación de estar detrás del paciente, que debe ser una situación, yo creo que a mejorar, uno, en la dispensación de los pacientes, en el seguimiento de los pacientes y en el estar llamando a ese paciente y estratificar muy bien al paciente, a quién le vamos a empezar, porque no todos van a ser buenos candidatos para los tratamientos. Sí, es que yo creo que nosotros, pues yo trato a los pacientes fáciles, pues son pacientes que tienen EPS, tienen aseguramiento, pertenecen a un programa, están en la cuenta de alto costo de la EPS, los llaman todo el tiempo. Entonces, por eso en algún momento en la charla les decía que yo creo que estas clínicas especializadas en manejar coinfectados tienen todas las de ganar. Yo creo que el seguimiento que se logran en estas redes es muy alto. La verdad no sé exactamente cuál es la pérdida de pacientes que tienen en estas redes, pero yo creo que eso va a ser una ventaja para el tratamiento de la hepatitis. Sí. Porque se hacen tratamientos supervisados. Vamos con unas preguntas que me parecen interesantes. Aquí me siento como leyendo Twitter. Espectador Anónimo y el doctor Javier Andrade nos comentan, las preguntas son muy parecidas, de pacientes que finalizan el tratamiento con el PLUSA y que posteriormente presentan nuevamente una viremia detectable. Entonces ya lo habías comentado, aquí hay que hablar uno, pues habitualmente es una reinfección, porque si a la semana 12 tenemos respuestas virológicas o un control virológico, estamos hablando de respuestas virológicas sostenidas y se mantienen, ¿correcto? Sí, señor. Perfecto. Pues entonces, si más allá de la semana 12
Inicialmente en los estudios se hacía carga viral a la semana 12 y a la semana 24. Sin embargo, el 100% de los pacientes que tenían respuesta viral sostenida a la semana 12 lo tenían a la semana 24. Entonces se sacó de las guías volver a hacer carga viral a la semana 24, porque no era suficiente. Ok, hay que asumir que hay una reinfección. Ahí hay que asumir que hay una reinfección. Igual sí. Siempre se recomienda que uno haga búsqueda del genotipo RAS, más pensando en el tratamiento que le va a dar después, no pensando en si se reinfectó o si tiene sustituciones asociadas a resistencia. Ok, es igual como en VIH. Nosotros cuando tenemos un paciente que no controla su viremia, evaluamos que esté en fracaso virológico y hacemos una prueba de genotipado, que es más o menos los aminoácidos que se sustituyen. Esto es lo que se va a evaluar en esta situación. Bueno, entonces en esta condición es esperar hasta tener un conocimiento de mejora qué nos estamos enfrentando y qué tenemos de sustitución, ¿no? De las pruebas RAS para poder definir la terapia que es apropiada. Perfecto. Esta pregunta la estábamos haciendo con Sebastián Díaz, el amigo hepatólogo que trabaja conmigo. Si estaríamos tranquilos tratando, por ejemplo, a un paciente que tuvo respuesta viral sostenida con Eplusa y tuvo respuesta viral sostenida la semana 12 y ese paciente vuelve a tener elevación de las transaminasas un año después del tratamiento. Y vuelvo y hago la búsqueda y documento que este paciente nuevamente tiene hepatitis C. El genotipo en Colombia es muy improbable que cambie porque el 98% de los pacientes en Colombia tienen genotipo 1B, entonces es muy difícil que yo cambie el genotipo, o sea, que con el genotipo yo tome decisiones diferentes, porque muy seguramente va a volver a tener genotipo 1B. Ok, yo quisiera, doctora, que nos explicara si el 98% de los genotipos son 1B. En Colombia. ¿Por qué buscar tratamientos pangenotipos? Ah, bueno, porque hay genotipos difíciles. Inicialmente, pues no todos los genotipos recibían el mismo tratamiento y en la era antes del tratamiento poligenotípico, que es el que tenemos actualmente, que es el de Eplusa, pues el Eplusa, que es como la primera opción, los pacientes teníamos que saber el genotipo para ver qué tratamiento les íbamos a dar, porque no todos los medicamentos servían para todos los genotipos. Pues no se ve, entonces está como una ventaja a la hora de decidir el tratamiento. Pero sí, la decisión ahorita del genotipo para decidir el tratamiento, pues no aplica, es un costo extra porque el tratamiento que tenemos actualmente disponible es igual de potente, pues equiparable de potente en todos los genotipos. Entonces lo de volverle a hacer genotipo al paciente una vez se ha reinfectado, o sea, un año después de alcanzar la respuesta viral sostenida, es más buscando un cambio de genotipo que es muy improbable en Colombia, pero puede pasar, o buscando que de pronto haya habido genotipos mixtos que no se detectaron en el primer genotipo, que eso es una condición para que haya, pues que yo haya tratado bien uno de los genotipos, pero no todos los genotipos del paciente. Entonces, por eso para el paciente que fracasa, yo sí está indicado el genotipo y no para el paciente que va a recibir el primer tratamiento. Ok. ¿Y se retrataría con lo mismo o esperamos a que llegue el bocilaprevir? Ahí es la pregunta de si yo me sentiría tranquila tratando al paciente otra vez con Eplusa. Y ahí está la pregunta que todos los que tratamos hepatitis C nos deberíamos hacer y que me imagino que ustedes se hacen, para el VIH, ¿usted se sentiría igual bien dándole el mismo tratamiento al que una vez falló? Pues la diana terapéutica va a ser la misma y ya hay unas modificaciones, entonces los sitios catalíticos cambian. Entonces, digamos, ¿sería una urgencia tratar o puedo esperar? Es más o menos, ¿no? Sí. Esperar también es una opción, sin embargo, pues lo que les, por eso les puse la diapositiva, la historia natural de la enfermedad. Tampoco puedo esperar eternamente, porque si el paciente hace alguno de los eventos adversos, pues de los desenlaces que yo quiero evitar con el tratamiento, como ese hepatocarcinoma o cirrosis, pues ya el tratamiento, bueno, que okay. Con cirrosis sí se indica, pero si ya tiene cirrosis y hepatocarcinoma y una vez desarrolla el hepatocarcinoma, el riesgo de muerte es casi que inminente.
pues ya tratarlo ya pierde como importancia. Ok, vamos con unas preguntas también interesantes, doctora. Aquí tenemos a Erika Tatiana Brand, que nos comenta que un paciente con hepatitis C que resuelve su infección con tratamiento farmacológico, ¿de qué manera debe tamizarse para cáncer hepático de ahí en adelante? Bueno, entonces, el cáncer hepático, pues el hepatocarcinoma, que es la malignidad primaria más común del hígado, pues porque normalmente son metástasis y en primarios de hígado está el colangiocarcinoma, el hepatocarcinoma y algunas variantes de hepatocarcinoma. Está sentado en cirrosis hepática, básicamente. Entonces, el 90% de los pacientes con hepatocarcinoma tiene cirrosis. Como para todos los tratamientos, eso sí es una obligación cuantificar el riesgo de fibrosis. Eso lo hacemos con APRI, con elastosonografía, con FibroScan. Pues hay varios abordajes para acercarnos a la cuantificación de la fibrosis. Lo que sí es importante que sepan es que los pacientes que tienen fibrosis grado 3 o grado 4, o sea que es F3 o F4, o que tiene cirrosis, es tributario, o sea, debe incluirse en un programa de tamización de hepatocarcinoma, que es básicamente hacerle una ecografía cada 6 meses. En el momento en el que se detecte una lesión ocupante de espacio en el hígado, debe estudiarse con una imagen dinámica, normalmente hacemos resonancias magnéticas de abdomen, y con eso es suficiente para establecer el diagnóstico de carcinoma hepatocelular. El carcinoma hepatocelular tiene la ventaja, sí, voy a decir ventaja, que es creo que el único cáncer donde uno puede hacer diagnóstico y estadificación sin necesidad de biopsia. En hígados cirróticos, con la mera imagen, el comportamiento con el medio de contraste, uno tiene sensibilidades y especificidades para hepatocarcinoma de cerca del 99%. Entonces, la recomendación es que si tienen pacientes cirróticos o con fibrosis importante, grado 3, en sus programas, les hagan ecografía cada 6 meses. Y si encuentran alguna lesión ocupante de espacio, vayan adelantando, la resonancia magnética de abdomen tiene que ser contrastada porque lo que hace el diagnóstico es el contraste, o lo remitan a un centro con hepatología. Okay. Buena pregunta. Tenemos otra pregunta muy interesante del doctor Fernando Marín. Nos comenta que tuvo un paciente de 90 años, que presentó una complicación por una cirrosis, se le dio un manejo con Eclusa, la semana 12 hizo su respuesta virológica adecuada, estaba curado, y a las 12 semanas, o sea, la semana 24, le hizo un control y fue positivo. Se le repitió el genotipo y tenía el mismo tipo de genotipo, 1B. Entonces, la pregunta que nos hace es, si la probabilidad de reinfección en este usuario es muy improbable, dado que se encontraba en condición de cama, y adicionalmente no se encontraba en terapias de hemoderivados o diálisis, si la primera opción a considerar sería reinfección o fue un fracaso al tratamiento. Yo creo que eso fue un fracaso al tratamiento. Es más, yo sé que así haya tenido respuesta, muy raro que haya tenido respuesta viral sostenida la semana 12 y la 24 haya estado positiva. Eso ya es como una improbabilidad en la esquina de la campana de Gauss. Tenía una fibrosis hepática, que esos son los... No tenía hepatocarcinoma, ¿no? O de pronto una cirrosis descompensada. Lo que pasa es que los pacientes con cirrosis descompensada, específicamente estos pacientes como el... ¿Cómo les explico así como fácil? Pues al no tener tantos hepatocitos, pues tienen cargas virales relativamente bajas, pero tienden a hacer este comportamiento. No sé si de pronto este paciente tenía una cirrosis descompensada o se descompensó en el trayecto o tenía hepatocarcinoma. Esas son como las causas usuales de este comportamiento en cuanto a respuesta viral. No sé si tenía alguna de estas condiciones. Por eso siempre uno tiene que volver a preguntarse la fibrosis, cómo la trato, qué estado de fibrosis tenía. Yo creo que tenía un paciente muy similar al que básicamente le dimos tratamiento para hepatitis C con un riesgo de falla muy alto, pues sabíamos que muy seguramente íbamos a fallar. Sin embargo, le quisimos dar la oportunidad para poderlo ingresar, porque tenía hepatocarcinoma, en un estudio de hepatocarcinoma que solicitaba que tuvieran carga viral negativa para hepatitis C, que hubieran recibido tratamiento. Pero, aquí hago una pregunta de como abogado del diablo. ¿Hay algún límite para recibir este tipo de tratamiento?
Doctor, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque yo he visto que preguntan mucho de los costos. Y es que porque hablo de costos. Y es que en salud uno tiene que hablar de costos porque es que el recurso no es infinito. La plata se termina, se acaba, y entonces uno tiene que saber qué es lo que va a evitar. Yo sé que a veces para hay personas que les parece muy duro pensar que la salud tiene un valor, pero no es un valor, es un costo, que es un concepto diferente. Si un paciente ya tiene los desenlaces que yo quiero evitar con el tratamiento, entiéndase, hepatocarcinoma y cirrosis hepática, que ya su sobrevida va a estar dictaminada por la presencia de cirrosis descompensada y hepatocarcinoma, pues ya qué le voy a evitar con el tratamiento. Exacto. Bueno, entonces, si hay pacientes que no vamos a tratar definitivamente. Sí, son cosas que se tienen que mirar. Entiendo que la guía también de tecnología, las guías del ministerio que se actualizaron, pues están bastante interesantes y ponen en diferentes situaciones. Yo quisiera que no dejáramos a un lado lo de las interacciones farmacológicas con los antirretrovirales. La mayoría de los medicamentos antirretrovirales pueden tener esas interacciones farmacológicas. Con sofosbuvir y velpatasvir no hay muchas interacciones importantes, pero en el momento que esté llegando ya el voxilaprevir, ahí sí ya vamos a tener unas interacciones muy importantes con los inhibidores de proteasa que se deben evitar. En este momento el viltegravir no tendría ningún tipo de interacción, a pesar que va con el covicistat, con el sofosbuvir, velpatasvir, y hemos visto muy buenas respuestas de los pacientes, tanto desde el VIH como la hepatitis C, cuando damos estos tratamientos, también con doluto o con raltegravir. Pero cuando ya tengamos disponible el voxilaprevir, sí vamos a tener dificultad por estas interacciones farmacológicas, donde los únicos fármacos que podríamos administrar serían los inhibidores de la integrasa, evitando el uso del viltegravir por la interacción que tiene con el covicistat. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente. Voy a mirar si tenemos una pregunta más. Yo creo que ya vamos un poco más del tiempo. Y nomás, yo creo que, bueno, nos hablan en trasplante. Ese es un tema muy interesante. En trasplante, con hepatitis C, ¿tratamos o no tratamos? Los pacientes que se trasplantaron, perdón, otra vez, doctor. Pacientes que se trasplantan por el virus de la hepatitis C sin tener la respuesta virológica sostenida, ¿se trata? Ah, bueno, entonces esta es una pregunta bien interesante, porque es una pregunta que nosotros, pues, con la que lidiamos mucho en el grupo de trasplante, gracias por preguntar, y es cuándo tratar a los pacientes con hepatitis C que son candidatos a trasplante. Entonces, pues, como ustedes saben, los pacientes que se trasplantan son los pacientes que tienen cirrosis y alguna complicación derivada de la hipertensión portal, pues pacientes sanos no vamos a trasplantar. Entonces, el escenario del paciente que va a ir a trasplante hepático con hepatitis C tiene dos condiciones básicas. Es el paciente que, por ejemplo, tiene hepatocarcinoma o el paciente que tiene una cirrosis descompensada. Entonces, hay una regla como a nivel general, sin embargo, eso también se individualiza de paciente a paciente, y es que a veces es preferible trasplantar y después tratar. Porque el estudio, por ejemplo, el Astral 1 y 2, sabemos que los pacientes post-trasplante sin cirrosis tienen la misma respuesta viral sostenida que los pacientes pre-trasplante sin cirrosis, o sea, es muy buena, es superior al 95%. Entonces, normalmente decidimos que pacientes que tienen indicación de trasplante, que tienen un MELD mayor de 15, que es una escala que usamos para medir mortalidad y, pues, antes del trasplante y para ver, asignar órgano también. Esos pacientes se trasplantan después de, se tratan después del trasplante. Hay unos pacientes, y eso se ve mucho en la literatura, que de pronto estaban en lista de trasplante, empezaron con los medicamentos y mejoraron, pero mejoraron y quedaron en un purgatorio, se llama esto, donde ni están lo suficientemente enfermos para acceder a un órgano, para ser candidatos a trasplante, pero tampoco están sanos como para seguir su vida normal. Entonces, en estos pacientes la recomendación, pues, recomiendan que se individualicen. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene muchas complicaciones asociadas a la hipertensión portal y uno sabe que el paciente de pronto no tiene tanta insuficiencia hepatocelular, o sea, que tiene un child alto y un MELD no tan alto, de pronto esperar
trasplantarlo y darle tratamiento después, porque es que el puntaje MEL incide en la asignación del órgano, prioriza para trasplante. Entonces, sí, si tratamos a todos los pacientes post-trasplante, no se nos pueden quedar los pacientes post-trasplante sin tratar, precisamente porque antes de las terapias la hepatitis se consideraba más una contraindicación porque todos los pacientes recurrían y tenían evoluciones rápidamente, pues era muy progresivo y les daba otra vez, perdían el órgano. Donde me formé en la Universidad de Antioquia había un paciente que ya iba por su tercer trasplante por hepatitis C antes de las de los antivirales de acción directa. Entonces estos pacientes post-trasplante tienen priorización para tratamiento y se tratan y el esquema es igual al paciente sin cirrosis pre-trasplante. Vigilando las interacciones con los medicamentos de trasplante, ¿no? Mira que con los medicamentos las interacciones no hay mayores interacciones. Okay. Pues eso es como una ventaja que tenemos con esto. Bueno, el doctor Martínez, y yo creo que ya por tiempo, gracias a todas las personas que preguntaron, pero no se imaginan la cantidad de preguntas que salían, yo creo que las podemos hacer, enviárselas a la doctora y si nos puede ayudar, hay preguntas muy interesantes. Hay una que es más operativa, el doctor Martínez nos pregunta dónde se está haciendo los estudios de RAS. Bueno, esa pregunta también es muy importante. La verdad es que los estudios de RAS se hacen en condiciones de los estudios, o sea, de laboratorio. Esto no tiene código CUPS, no está incluido en MIPRES ni ninguna de estas cosas. La verdad, este es el momento en el que no sabemos dónde hacer los RAS. No los estaban haciendo uno de los laboratorios que trajo por primera vez los antivirales de acción directa, los hacía gratis, pues buscando en la era del Cimeprevir, buscábamos la sustitución Q80K, pero ahorita en este momento no tenemos dónde hacer dónde correr sustituciones asociadas a resistencia, y por eso les decía que yo creo que eso es como un esfuerzo que tenemos que hacer todos los que trabajamos con hepatitis C para incluirlas, o sea, lograr que se incluyan en el plan de beneficios, pero que sí podamos hacerlo dentro del esquema de la salud en Colombia. Bueno, doctora Escobar, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias, profe. Bueno, gracias a todos los revivenios. Esperamos verlos en el próximo taller y en los simposios regionales. Un abrazo y esperamos también que vuelva la presencialidad. Muchísimas gracias y buenas noches. Que esté bien. Hasta luego. Muchas gracias.